In April 2018, protests against pension reform plans in Nicaragua grew into a widespread anti-government movement. The country's Sandinista regime under President Daniel Ortega cracked down hard. Over the following year, hundreds were killed, thousands more were exiled or detained, independent media was suppressed. As negotiations to resolve the crisis finally got underway, we went to investigate. Nicaragua, 2019. 40 years after an insurgency overthrew a US-supported dictatorship, Sandinista supporters gather to pay homage to the man after whom their socialist revolution was named. Augusto Sandino, who was betrayed and killed in 1933 after defeating a US invasion. But in 1979, the movement he inspired fought and won a civil war, and current president Daniel Ortega came into power for the first time. Over the four decades since, the Sandinistas have been voted in and out of government, but in 2007, Ortega returned to the office he still holds today. Now, Ortega's administration is in an existential crisis of its own. Assailed by claims of savage repression, human rights abuses, and the alleged murder and disappearance of thousands of opponents, Nicaragua is once again under US sanctions. And once again, it's being called a police state. We've come to find out why. The crisis began in April 2018 when massive protests against the pension reform grew into a widespread anti-government movement. The regime's response was swift and brutal. International NGOs claimed that 1,500 people were disappeared, 81,000 exiled and 800 detained as political prisoners. UN investigators tried to find out more but were asked to leave the country. Those investigators had already heard how the violence had begun here, at Jean-Paul Geny roundabout, when university students joined the pension reform protests. They were first attacked by masked men and then the police. Three demonstrators were killed and hundreds wounded in a single bloody day. Reporting is severely restricted here. In Nicaragua, it's now illegal to demonstrate against the government. Even waving a national flag in public could send you to jail. Facing international condemnation, the government has struggled to find foreign loans and faces a deepening economic crisis. President Ortega seized on the Sandinista anniversary as an opportunity to address loyal party supporters. Among his audience were police chiefs that the UN Commission had been investigating before it was expelled. Nuestro pueblo ha venido enfrentando con las pérdidas de vidas que provocaron los que intentaron el golpe. ¿Qué debemos hacer para que podamos abrir una nueva ruta, abrir una mesa para negociar? Que se puede entrar ya el próximo miércoles. Ya no con la multitud. No, ya no con esa multitud. Tampoco con medios de comunicación. No es correcto, pues, en ninguna negociación. Ortega's hostility to the media may have entertained those here, but Nicaragua's journalists aren't amused. A month earlier, Ortega had jailed the editors of the country's only 24-hour news network. Independent reporters for newspaper and online sites have been forced into hiding or exile.
His opponents would rather he focused on two key demands, electoral reform and justice for those killed in the protests. 40 years ago, Ortega was crowning years of underground armed resistance to the bloody Somoza dictatorship. Luis Miguel Najarro was one of those who volunteered to fight for the revolution in its war against the US-financed guerrillas that bled the country for a decade. He remembers meeting fellow revolutionaries in this old colonial house in the city of León. Students protesting against the Sandinista government seized it in 2018. The house was burnt down when the regime's forces retook it. Pues bien, me trae muchos recuerdos. Me trae muchos recuerdos donde nosotros nos reuníamos, era una de estas puertas de este lado. Aquí o aquí, ahí en el centro, en la sala grande, era donde estirábamos las mantas y nos poníamos a trabajar. Y para planear, nos reuníamos en una de estas, en esta puerta. Luis Miguel has kept his old certificate of military service in his car since the recent troubles began. He's hoping it will prove his revolutionary credentials if he's stopped by the police. Another day, another car journey. This time, we were going undercover to find victims of the recent violence. Te vamos a cubrir, hermano. We drove a few miles away from the capital to meet one of the student leaders still in hiding that the government wanted to arrest. Desde el momento que abro los ojos cada día, está preocupado de que si me van a capturar, si el que va a tocar la puerta va a ser alguien de la policía, alguien del régimen o alguien de sus allegados. Actualmente son llamados los sapos. En las protestas de abril se cerraron las negociaciones y los estudiantes seguimos atrincherados en la universidad. Paramilitaries loyal to Ortega surrounded the students who set up barricades. Mamá, mamá, perdóname. Salí a defender mi patria, te amo. Y... A la mía que no la veo desde abril, salí de mi casa en este día. No hay nada que hacer. El asedio era, pasaban camionetas rafagueando las barricadas de los estudiantes. En el último ataque de la UNAM, el 13 de julio, eran armas de alto calibre. Ahí sí murieron dos estudiantes por impacto de bala, o sea, murieron. Y disparaban a la cabeza. Lamentablemente nosotros pues teníamos como defensa mortero, piedra. Los paramilitares ya habían entrado, ya habían traspasado los perímetros del recinto, ya estaban adentro. Y fue cuando incendiaron el CDI Arlen Siu para ejecutar los planes de limpieza porque destruíamos la infraestructura de las universidades. En ese momento habían estudiantes secuestrados. Desaparecían. La última información de esos estudiantes era que habían sido capturados por camionetas. Y de repente aparecían en un predio vacío con signos de tortura, golpes, quemaduras, choques eléctricos. Y literalmente le digo, yo prefiero morirme a que me arranquen mis uñas. Human rights organizations like Amnesty International say they've documented dozens of cases of torture and sexual abuse in Nicaragua's detention centers. We went to the UNAN University campus. Its gates were now guarded by the government 24/7. Decidimos de que a esta universidad solo iban a entrar estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, gente de la comunidad, compañeros de la comunidad universitaria. This Sandinista student leader is now in charge of deciding
which students are allowed to enter the campus. He claimed that the revolt had been sparked by a campaign of fake news. Un medio de comunicación, parte de esa estrategia de golpe, empezó a reproducir que había un estudiante fallecido producto de los enfrentamientos de los estudiantes y la juventud sandinista. Hasta el momento no se logra probar ese fallecimiento del estudiante. Rompieron las puertas, rompieron en las oficinas de esta universidad, vandalizadas todas las puertas, irrumpidas todos los equipos. Eran criminales que se estaban aprovechando de todo ese financiamiento externo que había para mantener la universidad en toma. Este era un galerón del CDI, de los primeros infantes. Evidentemente la quema del galerón fue una patraña de ellos para deslegitimar la recuperación de nuestra universidad por la misma comunidad. The human rights violations committed by paramilitary forces in the protests were not part of the ongoing negotiations with the opposition. Yet, they were at the core of the political crisis. Former revolutionary Luis Miguel, whom we'd met earlier, took us to see a church close to the UNAN University. It bore the scars of conflict. Mira, eso es de arma de ametralladora pesada. Eso no es de arma, esto es concreto. Entonces, miren el impacto. Los jóvenes que estaban en los tranques alrededor de aquí, que son tranques de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, se vinieron a refugiar acá. Obviamente los atacaron muy fuerte, entonces todos los chicos vinieron a protegerse aquí a la iglesia, a buscar apoyo. Criaron la iglesia y todos los jóvenes. The priest of this parish has since taken refuge in Costa Rica. The damage caused by the paramilitary assault had been left untouched as a memory to those who died here. Two students were fatally wounded during the attack. Estamos refugiados en la iglesia, pero no tienen piedad, están disparando para acá. Aquí fue donde murieron los chicos. ¿Por qué murieron aquí? Porque aquí tenían como un pequeñito hospital y aquí estaban. Jamás yo nunca me esperé que nuestros compañeros viejos reaccionaran de esta manera. No es posible, es imposible. The government's refusal to acknowledge these and other crimes has hampered its attempts to negotiate an end to this crisis. The city of Masaya, 30 kilometers south of the capital, was the last protest stronghold to fall. On July 18, 2018, it was brutally retaken by paramilitary forces. 56 people were killed. Many more sought refuge in local churches. Los disparos siempre fueron en la frente, en el cuello o en el corazón. Allí inclusive llegaron paramilitares en motos y toparon fotografía. This member of the local government quit after witnessing the horrors of the takeover. Soy abogado y participé en el gobierno. Militares, altos funcionarios de gobierno, están metidos completamente en la corrupción, tráfico de drogas, tráfico de influencia. Ellos quieren tapar toda esa fechoría y entonces un señor encargado de la administración de renta de esta localidad se encargó de reclutar a 2.000 jóvenes. Todo este grupo de 2.000 muchachos que entraron en las distintas partes del departamento de aquí son los que hicieron la operación limpieza. Encontramos gente muerta en las carreteras, en los cementerios clandestinos. Los 1.500 desaparecidos que hay en Nicaragua. Me miraron a mí en un cementerio, en una parte rural, que yo venía por casualidad de esa hora,
y estaban unas camionetas de la policía con las placas y los números tapados, donde hicieron una fosa. A esa hora yo pasaba y medio me detuvo. Entonces a la gente que estaba ahí les pregunté posteriormente qué es lo que estaban haciendo, donde estaban enterrando varios cadáveres envueltos en unas bolsas plásticas y los metieron. Esa gente todavía está ahí y no se sabe quiénes son. After we'd filmed in La Conquista Cemetery, 2 hours away from Managua, government minders began monitoring our movements. Until now, the authorities had left us alone, and we'd even been hoping for an interview with Daniel Ortega. But from now on, we'd be under constant surveillance. After the protests were quashed, the roads to Nicaragua's border with Costa Rica were clogged with refugees, many of them on the run from the authorities. Según los datos que nosotros manejamos, hay alrededor de 50,000 a 60,000 personas que salieron de Costa Rica a raíz de la crisis. Even today, a year after the protests, the exodus continues. Nicaraguans, even formerly faithful Sandinistas, fleeing from government repression. Álvaro Gómez is one of them. He lost a leg fighting as a Sandinista soldier against the US-funded contra-guerrillas in the 1980s. Last year, he was working as a teacher in Masaya when his son was killed by the government's paramilitaries with a single shot to the heart. Ellos nos dicen traicioneros, a nosotros los que participamos, fuimos partícipes de la revolución, nos dicen que somos unos traidores. Y la verdad es que los verdaderos traidores son ellos de la revolución. Ellos son la familia Ortega Murillo. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a asesinar a los barrios, ¿a quiénes? A los nietos de quienes hicieron la revolución en los años 70. A los hijos mantuvimos la revolución en los años 80. Nosotros venimos a San José el día 5 de agosto. Y si yo regresara, tristeza, al ver que ya no tengo a mi hijo. Álvaro is one of many Nicaraguan exiles who now regularly demonstrate outside their embassy in Costa Rica, protesting against the human rights abuses taking place back home. But elsewhere, expressions of dissent are going beyond the peaceful. These men belong to a new armed insurgency group calling itself the Atabales Guerrilla. Nos dirigimos al pueblo de Nicaragua. Los prisioneros políticos que están en Managua sufriendo las torturas o la dictadura de Daniel Ortega y Chayo Murillo. Daniel Ortega es su única medicina que le tenemos que dar. Vamos a conseguir los fusiles que podamos para aquellos nicaragüenses que quieran defender esta patria con dignidad, con justicia. The Atabales Guerrilla began 2019 with the killing of 4 policemen. Aquí vemos muchas personas profesionales. Sí, hay muchas personas de extracto campesino y existen muchos voluntarios. Si nosotros tuviéramos ese tipo de ayuda con armamento, etcétera, nosotros ya hubiéramos liberado a Nicaragua de una sola vez. The guerrillas told us that they would continue looking for financial backers, foreseeing a failure of the negotiations between Ortega and opposition leaders that was set to take place in Managua the following day. But then came bad news. Brian Aburto es un muchacho que tiene 18 años, estudiante, y que estuvo aquí en Costa Rica, y pues lo mataron hoy. Miles de refugiados aquí por culpa de Ortega pues están en una situación muy mal, al punto de que este joven se tuvo que regresar solo para que lo cazaran allá y lo asesinaran. La masacre de Ortega continúa. Over the border, some 800 miles from Managua, we were taken to meet a group of young refugee activists huddled in the grounds of an abandoned ranch. Estamos en algún lugar de Costa Rica. Actualmente tenemos a 26 personas tratando de salvar sus vidas. ¿Cómo estamos? Con ganas de regresar a mi país. O sea, no nos sentimos muy a gusto, pues, estar en un país que no es nuestra tierra. No podemos regresar. Entre lo que le pasó al brother, fue antier, ya apareció muerto.
Ya falta poco para que nosotros estemos bien, pero vos no podés ir solo a entregarte o a morir. Y no te vamos a dejar solo. No te vamos a dejar solo. One of the refugees was a middle-class student of medicine who was badly beaten during her detention. Digo yo, por favor, no me golpeen, que estoy embarazada. Aún sabiendo ellos que les dije eso, me hicieron hacer 25 sentadillas. Me desnudaron. Me comenzaron a golpear con ACAS las piernas. Había sangre, entonces... Es que eso sí fue horrible. Y todavía ni me practicaron bien el L-grado y tenía restos todavía. Y me infectó todo lo que es los ovarios y todo eso. Entonces, ellos me dijeron que ya no podía tener hijos. On the second day of the government's talks with the opposition, the police announced the release of 100 political prisoners back to their homes. On our way back into Nicaragua, we met our contact with the refugees again. La página oficial web de la policía acaban de publicar la lista de todos los presos políticos liberados con número de cédula y su dirección de domicilio. We headed to one of the addresses on the list. Bueno, ahora les voy a llevar donde la Elizabeth Matute, que fue una de las que liberaron de las presas políticas. Aquí a la derecha tiene que estar, exacto, que agárralo. Ahí está, correcto, correcto. Ahí está un paramilitar sapo, pero está con su moto y es obvio que están espiando. Correcto. Creo que era aquí, ¿no? Shopkeepers Elizabeth and her husband Danny had been detained for months while their children stayed with Elizabeth's mom. The couple had been accused of stockpiling weapons. Se presentaron sin orden de allanamiento y mucho menos sin una orden de detención. Me llevaron preso ese día, me acuerdo. Me tiraron a la tina. Empezaron a aventar piedras los funcionarios. A nosotros. Cuando yo estuve ahí en la noche, me sacaron a entrevista para que yo les dijera, yo inculpara a alguien. Entonces le digo, no, yo no puedo hacer eso, no puedo meter a nadie preso de manera inocente. Entonces me dice ellos, si vos no haces eso, vamos tras tu esposo. Yo tengo un marcapaso, necesitaba una atención. Porque el problema mío es bastante delicado. Atención que nunca se me atendió, al punto de que mi marcapaso se detuvo. Nos están vigilando. Que no, ellos creen que uno es tonto. No, miramos a cada rato pasar las motos, ahí pasan a cada rato vigilando, se mantienen en las esquinas. Bueno. A la par tenemos a una señora que le mataron a su hijo ahí en la puerta de la casa. Y en ese portón, ahí cayó el muchacho. Dice el hombre, para que respeten, aquí Daniel manda y nadie más. Back at the hotel, our minders were waiting for us once again. Denied the opportunity to interview the president, it was time to secure footage and leave the country. 2 weeks later, on March the 16th, thousands of people marched for the release of all political prisoners, and once more, the government reacted with force. One of the students we'd met while making this film managed to send us this video of a 17-year-old student being detained by the police, a portrait of Nicaragua's police state. In late March 2019, the government agreed to release political prisoners and restore protest rights. Other opposition demands, including a call for an early general election, have so far been rejected.